Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bien Jugado. Estamos aquí, como siempre, de lunes a viernes, minutos después del mediodía. Estaba revisando información porque una primicia de RPP, ¿no?, se escuchó hoy por la mañana y confirmaba lo que, digamos, cuando termina la final, una de las sensaciones que tenía la mayoría era que en el caso de Alianza Lima no podía continuar como técnico Mauricio Larriera, ¿no? Bueno, hoy, en una primicia de RPP, La Voz de Todo el Perú, se confirmó que la decisión de parte de Alianza Lima ya está tomada en relación a el técnico para el próximo año. Es decir, que no continúe Mauricio Larriera como entrenador de Alianza Lima. Y seguramente, creo que no va a ser ninguna novedad en cuanto a la interpretación, no será el único que deje Alianza Lima, ¿no? Yo creo que este remezón de la final, porque uno puede decir, y de hecho lo he conversado con algunos amigos, uno puede decir, oye, pero vas a sacar un entrenador que solo perdió un partido, ¿no? Es lo que puede aparecer como una de las preguntas, ¿no? Pero claro, el tema es cómo perdió la final. Porque al final tú dices, ay, uno campeona, ¿no? Pero como también conversábamos ayer, hay formas de perder, ¿no? Entonces la forma no fue como seguramente estaba dentro de los cálculos de quienes toman las decisiones en Alianza. Más allá de que en el año han tomado decisiones más que cuestionables en algunos casos, incluyendo la del apagón del día miércoles, ¿no? Pero bueno, es una noticia en desarrollo, es una información que seguramente en los próximos minutos tendrá, no sé si en los próximos minutos alguna oficialización de parte de Alianza, pero que se conoce ya la decisión de no continuar con Mauricio Larriera como técnico de Alianza Lima. Esto después de lo que ha sido la final del día miércoles. Vamos a conversar del tema, seguramente ustedes van a comentar, ustedes van a mandar sus comentarios, van a participar del superchat, van a participar del yapechat, los veo bastante intensos con ese tema y les agradecemos el hecho de estar conectados con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que se llama Bien Jugado Show, active la campanita de notificación y no se pierda un solo episodio de Bien Jugado. Eso por este lado. También les recomiendo seguir las redes sociales de Bien Jugado, ¿no? Pueden encontrar Bien Jugado Show en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Así que ahí pueden seguir también Bien Jugado Show. Y si puede, ya si les alcanza el tiempo, darse una vuelta por las redes sociales de ETP Chico. Es decir, el Tanque Aries. Me pueden encontrar como el Tanque Aries Oficial en Instagram, en Facebook, en Twitter o en X como el Tanque Arias y en TikTok como el Tanque Arias Oficial. No me queda sino agradecerle a la gente siempre el estar en contacto con nosotros y esperando este contenido que se llama Bien Jugado. Bueno, decíamos, es esto lo que se tiene hoy de información con Mauricio Larriera dejando Alianza Lima. Vamos a ver los términos porque hay un tema también que hay que conversar y que hay que compartir siempre. Cuando se dan este tipo de decisiones, demora en realizarse una comunicación oficial y en este caso lo entiendo, porque siempre en los contratos hay algunos términos en los cuales se tienen que poner de acuerdo más allá de haber decidido algo o de tener claro que ya no pueden continuar con él, ¿no? Entonces ese es el tiempo que se toman también para anunciar el hecho de que se terminó y se cortó el vínculo o que ya no desean continuar con el profesional. Ahora, si alguien tiene la información, es porque salió desde donde toman la decisión. O sea, eso también hay que dejarlo claro y ponerlo por delante. Bueno, es lo que ha pasado ahora. ¿Qué opinan de que Alianza Lima haya decidido cambiar de técnico para el 2024? Los leemos a continuación. Me van a avisar cuando tengamos ya los comentarios de la gente. Mauricio Larriera no será más técnico de Alianza Lima. Vamos con los números de Larriera en Alianza. ¿Ya? Los números de Larriera en Alianza. Tenemos los números del técnico de Alianza Lima
en la segunda parte de 2023, cuando dejó de ser entrenador Guillermo Salas. Creo que esa es, perfecto. Ahí está. Mauricio Larriera asumió contra Cusco, empató 1-1 en Cusco. Buen resultado. Le ganó Huancayo 1-0. Empató en el Cusco con Cienciano sin goles. Le ganó a Municipal 1-0. Le ganó a Cantolao 2-0. Le ganó a Comercio 3-1 en condición de local en Matute. Le ganó a Manucci de visita en Trujillo. Empató con Melgar. Le ganó a Binacional en Juliaca. Empató con ADT. ¿Qué pasó? ¿Larry? Ah, ok, ok. Aquí vuelve. Calma, calma. Estábamos repasando los números de la Riera. Digamos, vuelvo. En resultados, creo que fue una campaña aceptable en el clausura, ¿no? Digo, pero claro, la forma de la final y por lo que vino, ¿no? Porque se habló de el juego, hay que dar un no, hay que avanzar en el juego y... Ayer me decían, porque yo no lo recordaba, que en algún momento cuando se anunció el cambio de técnico se dijo que la gente se iba a enamorar del juego. Bueno, la gente no se enamoró del juego. Ni del juego, ni del resultado. Y ojo que acá hay seguramente una línea bastante delgada entre lo que significa el buen juego, ¿no? Si quieren. Pero puede haber equipos que de repente tú digas, no me gusta cómo juegan. Pero sabes a lo que van. Desarrollan un plan, lo aplican, lo ejecutan y consiguen resultados. Le ha pasado, ¿eh? Le ha pasado incluso a Alianza. Que la gente decía, no, que este equipo, mira cómo juega, mira cómo gana. Pero ganaba. Pero si tú prometes que se enamoren del juego, y esto tiene que ir de la mano con los resultados. Bueno, la gente ni se enamoró del juego, ni encontró resultados en Alianza Lima, y por eso la decisión de la administración de Alianza de cesar al técnico actual. Ok, ¿tenemos ya lo de los partidos o ya no lo tenemos? Ahí está lo de los partidos. Nos habíamos quedado en que le ganó en Juliaca Binacional 2-1, empató con ADT, deja la sensación de que ese empate con Melgar y ese empate con ADT terminan haciendo que Alianza no gane el clausura. Luego le gana Garcilaso de visita, ¿no? Esto va así, así, así. Y de ahí viene todo lo demás. Empate con la UEL Monumental y cae en Matute en la final 0-2. El único partido que pierde la Riera es con Universitario Matute. ¿Cómo lo pierde y todo lo que pierde? Porque pierde el partido, pierde el título y deja además una muy mala sensación en cuanto a la forma en la que perdió el título. Ahí está. Esos son los números de la Riera. Cuando tengamos comentarios, vamos, me avisan si no los tenemos y yo sigo. No tenemos comentarios. Perfecto. Después la gente comienza a decir, Tanque, estás como Magali cuando encara su producción. No, pero acá yo debo reconocer además que resolvieron el tema de la cámara. O sea, eso lo tengo que reconocer. En su momento le metimos presión a Yampato, pero Yampato resolvió como los grandes. Resolvió. No, sí, debo admitirlo. Que debió ser eso a las 11:30 de la mañana, debió ser. Pero así ha sido a las 12:10 y nos hayamos demorado igual. Te la doy, Yampato. Todo no puede ser látigo tampoco. Eres hábil, podemos decir. Eres hábil. ¿Pides tu comida mientras estás viendo el programa? Está bien. ¿Que te pones a freír filete de pollo y papas? También. ¿Que se te queme el arroz de vez en cuando estás en el pleno programa y estás ahí con la olla y todo? No importa. Pero hoy resolviste. Y eso hay que reconocer. Hoy viernes. ¿Que 5 minutos antes de salir al aire me dijiste... Tío Tanque, ¿puede venir hoy el ganador? Cuando yo les había dicho que me avisen un día antes para yo comprar el turrón en la panadería y poder traerlo fresco, ¿no? No comprarlo en listo. Porque si no es lo mismo. O sea, habíamos hablado de que turrón comercial no. Turrón de, claro, de panadería. Como te encanta. Bueno. Seguimos. A ver, estos son los resultados, ¿no? Estos son los resultados, pero vuelvo. No es... por los resultados, porque si es por los resultados, tampoco es una campaña pésima, ¿no? Tampoco. También en los números y no es una mala.
pero la forma en la que perdió la final creo que es determinante para una decisión, por lo que se viene. Ahora, ¿a qué apuntará Alianza? Será otra cosa. Y vuelvo y repito, considero, y esto es interpretación, no es información, que no será el único que dejará Alianza Lima al final de esta campaña. Porque lo que ha pasado, seguro, o sea, la forma en la que se cerró el año, seguramente hará que se tomen determinaciones en relación también a otros puestos, a otros cargos, ¿no? Dentro de lo que compone el equipo de trabajo de Alianza Lima en general, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, así está la cosa. Muchos pedían este cambio, parece que la administración les está dando el gusto, ¿no? La razón. En todo caso, tras la evaluación, porque siempre pasa, ¿no? Después de una campaña se evalúa, se llega a conclusiones y se dice ya, seguimos, no seguimos, continuamos, qué cambiamos, en qué mejoramos, cómo reestructuramos esto. Y eso da la impresión es lo que está pasando en este momento en Alianza Lima. Ese es el punto que tiene que ver con lo futbolístico. De lo futbolístico, a partir de esta decisión, tal parece que la responsabilidad se la encajaron directamente al técnico. Y de hecho es de los que tiene mayor responsabilidad en el sentido de cómo presentas un equipo, cómo encaras un partido, cómo lo ganas, cómo lo empatas o cómo lo pierdes. En este caso, cómo lo perdió, cómo perdió la final. Económicamente también afecta a los equipos. Digo, económicamente Universitario de Deportes recibe, además del dinero que se le abona a los equipos por participar en fase de grupos de Copa Libertadores, que también va a recibir Alianza, Universitario se ha llevado $1,000,000 por la Conmebol y entiendo cerca de $600,000 de parte de la Liga. Entonces, eso es múltiple. Yo estoy yendo, además, en esa premiación. Difícil, ¿no? Que iban a esperar hasta la noche crema. Igual, en la noche crema seguramente van a elaborar una estrategia que tenga que ver con el centenario. Pero ahora pueden cerrar el 2023, ¿no? Con productos que tengan que ver con el título de este año. Entonces yo sí creo que el ganar un título te abre muchas opciones en relación a lo económico también, ¿no? Más allá de lo que entra directamente. Neil Vázquez, Jean Pato, apaga el wifi. Gerson dice, apagó para poder comprar y para poder mueve la antena, dice Diego Zabaleta. Chao tío Tanque, dice Roy del Fútbol. Chao Roy del Fútbol, que te vaya bien. Que también están aplicando la hora del planeta, dice Eduardo. Ah, la gente va a la joda ya. Eric René, buenas tardes Tanque. Seguro Larry está apagando el wifi, dice. Ja, vuela alto Larry, dice David. Ja, Jonathan Brigada, Larry sube al techo para que agarre más señal. Oh, está chévere. José Antonio Sánchez. Se va la señal, dice. Ah, Luis Fernando, Larry deja de ver Nopor. Oye, la gente está enganchada con el deja de ver Nopor, ¿eh? Dicen que es por eso. Ah, que está medio complicado el tema. Ahí está la gente, ¿eh? Ahí está la gente.